parece que se agrió con el policía le fue a echar mal y él le voló arriba, entra en el negocio y le dio un balazo. No tenía nada, los papeles porque los quitaron. ¿Y de dónde es, joven? ¿De aquí? De aquí, del barrio. Y otros muchachos que andaban, ellos andaban juntos ahí. Nadie la mandó para arriba. Yo lo vi, él no la brincó arriba. Es mentira. Ellos no la brincaron, ellos se lucharon. No, yo voy a ir a cabo, que yo seguí siendo. Porque yo mismo lo vi, cuando él se mandó, que le preguntó por los papeles, le querían quitar el motor, y le dijo que no, que lo iba a entregar. Y él le cayó atrás con el otro compañero. ¿Por qué fue que se llevaron el motor entonces? Ellos lo llevaron el motor. Por los papeles, ellos no lo revisaron a un joven y a él lo pararon ahí, él no tenía nada. Ese muchacho, ¿por qué no le dijo que no tenía los papeles? Él se mandó para adentro y le cayó en atrás. Cayó en atrás. Y le tiraron. ¿Quién era que cayó en atrás? ¿La policía? Sí, la policía. La policía. Sí, véalo ahí. Donde estaba Mila ahí sentado. ¿Qué fue lo que pasó, Mila? Bueno, ellos, un caballero mío, un joven vino ahí, se lanzó al mostrador, ellos estaban arriba y me metieron un tiro. Sin averiguar por qué, yo no sé si es un delincuente, no es un delincuente. Yo no culpo de nada. Pero hay que tener ética profesional para hacer eso. Porque eso no se debe hacer así. Porque yo, y si me matan a mí o matan a mi hermana, yo estaba comprando, buscando algo ahí. Nada más quedamos que la policía lo mató. Mira, estaba ahí, mira, mira, estaba ahí. Eso, ¿cuál es el reclamo? No hay ningún reclamo que uno puede decir. Mira, mira que yo solo estoy en el sitio. Yo estoy luchando, trabajando. Y que vengan esos problemas así con tiros dentro de mi negocio y tiros. Pues que no tengo una ética profesional para que salgan y llevarlos y investigarlos en el destacamento, en la investigación. No, yo no sé el tipo se metió para acá. Pero tiene que tener ética profesional. ¿Y la persona dónde es? No, yo no sé quién es. Este muchacho de aquí, del mismo barrio. Yo no lo conozco. Yo no puedo decir que lo conozco ni que tengo conocimiento en él. Pero si en realidad, mire cómo está mi negocio destruido ahí. ¿Quién me rescata eso? ¿Quién me restablece eso? Nadie. Eso en verdad que eso no se puede. Yo creo que tú llegas que la gente lo mire y que educan y ven cómo que están actuando esta gente. Yo no tengo cabeza de un delincuente, que no es delincuente, lo mío es mío. Yo lo tengo trabajando, luchando, forjando esfuerzo. Por subsistir en mi familia, se mantiene de eso. Ya nosotros somos gente viva, mi esposo y yo, y nos mantenemos de aquí, trabajando honestamente. No andamos engañando a nadie. Aquí puede venir un inspector de control de precios, va a encontrar todo como es. Porque nosotros no estafamos a nadie. Pues entonces respeten el negocio, respeten mi local, respeten mi casa, respeten todo. Ok. El nombre suyo y esta zona. Santiago Rodríguez. ¿Dónde es esto, Rodríguez? Esto es la Pancho Ventura, número 50, con Mago el Patrón. Okay. Miren los casquillos ahí, miren. Mírenlo ahí.